Aquí estamos entrando. We have eight participants already. Qué bueno, qué bueno. How are you doing, guys? Ready for the weekend? Estamos listos para el fin de semana? Good evening, teacher. Good evening, ¿cómo está? Uh, kind of. Kind of ready? Estamos casi listos. Yeah. No okay Am I feeling uh 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 sick <laughs> no way are you feeling sick? Oh yes. Oh we hope today you get in the better. morning, thank you. Eh, today in the morning I went to the hospital again <laughs> again, oh pero se encuentra bien. yes yes I, do you have anything uh, yes i have anesthesia in, in my seat okay my, uh, <laughs> Again. <laughs> Again. no no way that's unbelievable <laughs> esperamos que se encuentre mejor que se llegue a recuperar muy pronto en serio sí, sí, lo esperamos de todo corazón, porque pues imagínense tantas veces y pues no, uno se cansa, ¿verdad? Es... Uno no espera eso. Ay, me pero... es un poco difícil hablar, pero hay que estar, ando todavía en especial. Ok, me alegra, ah, me alegra. Pero no ya sé sabe... si voy a poder participar completamente, pero, pero voy a estar escuchando oh no se preocupe por eso eso es lo de menos preocúpese más que todo por su salud eh, como persona que ha pasado por eso it's it's still about the wisdom tools right yes 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 entonces sí le puedo decir de que sé lo que se siente, no se preocupe, espero que se mejore muy pronto porque pues eso no es algo difícil, no es algo yeah. que se va a curar right now. Yeah, I know. Thank sí, you. Ya sabe, qué bueno que me lo haga saber. Ahora yeah. Lexi, what about the others? ¿Cómo estamos por acá? Por ejemplo, I would like to know What are you into for this weekend? ¿Qué planeamos hacer para este fin de semana? ¿Tenemos planes? Do we have plans? Tell me. Mm, maybe yes. Maybe no. No plans. Ah, veo que Rolando dice como que no, I don't have any plans, ¿Verá? Good evening, teacher. Yeah. Good Rolando. ¿Cómo no estás? No, plans. Es, oh. Hoy estamos en etapa de ahorrar. Ah, es que es como etapa de ahorrar mm. para luego tener una gran salida y ahí gastarlo. Es que tengo que hacer varias inversiones. Eso, investment. Investment. Inversiones. Investments. Exactly, muy bien, Rolando. Imagínese, eso es bueno. Think about the future, pensando en el futuro, ¿verdad? Eso es importante. Lexi, what about the others? Tenemos más planes para este fin de semana, ¿será? What are your plans for this weekend? Me gustaría preguntarle, tal vez. Let me see, Yolanda. What do you think? What are your plans for this weekend? Um. I will go to the shopping. The shopping. A supermarket. Uh -huh. A supermarket. Excelente. eso es un buen plan. That's a good plan. Going shopping to the supermarket. A veces uno puede encontrar muchas cosas divertidas ahí, ¿no? Maybe a friend, a friend, una persona conocida, or maybe a relative. ¿No les ha pasado que se encuentran a amigos o a familiares en el supermercado? It can be, puede pasar. <laughs> ¡Qué bueno, Yolanda! Es una buena manera de pues, tener un fin de semana. What about you, Juan? What do you think? ¿Cuáles son sus planes para este fin de semana? Do you have plans for this weekend? Uh, I will sleep and probably play some video games with my friends. That's awesome. Qué bueno. Qué bueno. Ya tiene ahí como su rutina. His routine. For ejem por ejemplo, dice: He is going to sleep. Él va a dormir mucho, qué bueno. Algunos de nosotros creo que diríamos que para este fin de semana vamos a dormir también. And we are going to wake up late, ¿verdad? Nos vamos a levantar tarde, como debería de ser. How is supposed to be? No alarms. Todas las alarmas apagadas. Lastimosamente tengo que soñar con el fin de semana el día de hoy porque sabemos que, pues, viernes no tenemos clase. Así que por eso, por eso viene la pregunta hoy en jueves con sabor a sábado, ¿verdad? Ya casi. Lexi, vamos a ver a quién más le vamos a preguntar. I wanna know, guys. Lexi, Graciela. Graciela, what do you think? Do you have plans for this weekend? Um, no, but I am going to my homework. Oh, no way, doing homework. ¿Será la no. plataforma? Would it be the platform? No, the university. Ah, oh, much better. No mm. es que diga que sea malo, pero la idea es de que, pues sí, también un balance. Qué bueno, qué bueno, la universidad y la plataforma cubiertas, right? Yes. Excellent, me alegra saber eso. Qué bueno. Y vamos a ver, en este caso, me gustaría también preguntarle a Eduardo. What about you, Eduardo? What are you going to do in this weekend? Um, I have full schedule and I have a lot of homework and exam week. I study on Saturdays too. So, I I have I have to to study. Wow, that's a lot Eduardo. Imagínense, incluso también tiene la plataforma, es como de todo un poco. One more exam in your list. Un examen más en su lista. Pero qué bueno que imagínense, a pesar de todo tenemos un balance. Tenemos un balance entre todas nuestras actividades incluso para aprender un nuevo idioma. Eso es más que reconocible, ¿verdad? Más que bueno. Qué bueno saber eso, Eduardo. That's a good thing. Vamos a ver. Veo que todos hemos estado haciendo un buen trabajo recordando. Bueno. Tenemos planes para este fin de semana y veo que tenemos también un buen número de personas, así que ahora sí ya comenzamos. Welcome to your class, guys. Today we have 17 participants already. That's too much. Ya estamos listos para comenzar. Comenzamos con. Ahí se los estaba como medio mencionando, pero vuelvo y les repito, ¿verdad? El día de hoy sería your class number 14. What does it mean? Que ya estamos solo a dos clases de terminar esta bueno, este curso. Y en este, en este caso, ustedes pasarían a pre Media 2. Seguimos avanzando. We keep going, guys. Entonces, en este caso, recordarles, como tendremos semana corta, como terminamos el martes, para ser específicos, recordar que principalmente... Tenemos que terminar la plataforma, ¿verdad? No queremos ir corriendo, tenemos un weekend entero para hacerlo. Así que yo sé que también tenemos cosas que hacer, así que podríamos avanzar este fin de semana, podemos avanzar mañana también, que no tenemos la clase y así pues terminar completamente tranquilos. En otra, eh, también ot otra, otra cosa que les quería mencionar es el examen. Es súper importante que sepamos manejarlo del examen. Yo les recomiendo que si no hemos terminado la sección número 5, no se preocupen. Creo que ya hemos cubierto todos los temas que trae la sección número 5. ¿Qué significa eso? Que pues ustedes solo se preocupan por el examen, principalmente para que no tengamos problemitas con eso. ¿Qué más les iba a decir? Uy, sorry. Es que estoy ingresando desde mi computador. A ver, a ver. Ya tenemos dos, dos yo, two teachers. What? Ahí estamos. No sé si me alcanzan a ver twice. Ahí estoy dos veces. Hi. En este caso, solamente me voy a pasar el... Anfitrión, eso sería todo listo y pues yo me salgo por aquí. Gimme a sec, es que aquí innovamos. <laughs> Now I'm here, ya cambiamos, ¿verdad? Es que lo que pasa no, 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 es que mi computador no estaba listo. My computer wasn't ready. Magi magia, magia. <laughs> No es que pues... Sí, me asustó, ay, me asustó yo desapareció la tichel. No, ¿qué? ¿Qué? <laughs> <guay. ríe> qué? barbaridad <laughs> nos abandonó Nos no, that's impossible, por eso es que ingresé desde mi, mi celular, así de esa manera pues siempre cumplimos ahí, estuvimos platicando, that's important. Ok, guys, como les mencioné, ya entramos aquí porque vamos a ver la parte de las diapositivas y por eso vamos a ver más que todo la fecha, today is Thursday, March 17th. 2022, ¿verdad? Esto pues ya lo hemos visto, ya sabemos cómo poner ahí las fechas. Super easy. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? What's the topic for today? Quantifiers. Quantifiers. ¿Y qué son los quantifiers en español? Adjetivos cuantitativos. Ya si se los digo así se hace más familiar, ¿verdad? Adjetivos cuantitativos, quantifiers. Pero antes, but before. Me gustaría preguntar la pregunta de always. Guys, tenemos preguntas sobre algún ejercicio en específico? Tenemos preguntas about the platform? Let me know right now porque estaré para ayudarles. Tell me, questions? Dudas? Preguntas. That's a no, right? Ese es un no. Okay. Súper. En ese caso, recuerden, ¿verdad? Siempre. A ver, por aquí me están diciendo algo. Sí, ayer. ¡Ah! Ayer tenía una pregunta ayer, Herbert. Tell me what happened. ¿Por qué es he waiting? Oh, ¿por qué es? ¿Is he waiting? Ah, muy buena pregunta. Ahorita se la resuelvo. Is waiting better? Oh. Vamos a ver eso. Me está diciendo por qué es Is he waiting, verdad? En este caso, Is he waiting sería pregunta. Y él está esperando. ¿Por qué lo escribo así? Porque el auxiliar tiene que ir siempre primero. Esto es algo de gramática inglesa. Otra cosita. Cuando me preguntan, a ver, a ver, por acá me dicen. Who is waiting? ¿A ah, quién está esperando? En este caso, incluso utilizando el who. Who is he waiting? Sería mejor utilizarlo con he. ¿Quién está él esperando? ¿A quién está esperando? Who is he waiting? ¿Por qué? Bueno, en este caso sería Who is he waiting for? ¿A quién está esperando? ¿Por qué? Porque estamos preguntando a quién. ¿A quién? Who is he waiting for? Es una pregunta. Por eso es que acá lo tenemos también de esta manera. Cuando mencionamos el día de ayer, is he waiting? Era una pregunta. ¿Él está esperando? Is he waiting? No sabemos el qué. Posiblemente la otra persona nos iba a dar respuesta, ¿verdad? Who? Is he waiting? ¿Qué está esperando? ¿O está esperando? Posiblemente será en el teléfono. Is he waiting on the line? O posiblemente esté esperando en algún lugar en específico. ¿Por qué se pone for al final? Les voy a contar una historia. Me gustó. Les voy a contar una historia. Who is he waiting for? Esto es parte de la gramática. Algo que les voy a aconsejar eh, que es muy importante si estamos aprendiendo un nuevo idioma es que eh, nunca tratemos de traducir todo literal. Eso nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque la gramática estadounidense, bueno, no estadounidense, la gramática inglesa y la gramática española son diferentes, tal cual como si nosotros estuviéramos aprendiendo posiblemente alemán o estuviéramos aprendiendo ruso. No podemos comparar las, todas las gramáticas porque son diferentes, entonces no podemos traducir tal cual lo vemos. Ya habiendo visto esto, continúo. La situación es de que el inglés, la gramática inglesa y el español cambian mucho. No en algunas ocasiones claro, se parecen bastante y en algunas otras no. No podemos compararlas todo el tiempo. Tenemos que saber que son dos ramas completamente distintas. Así que ya habiendo dicho esto, les voy a contar la anécdota. Cuando yo estuve haciendo mi intercambio en Minnesota, eh, y pues uno está enseñando español a los niños, a niños que toda su vida han hablado inglés. ¿Qué pasa? Que cuando ellos quieren decir varias palabras... El problema es, o varias preguntas, el problema es de que ellos lo hacen tal cual yo les digo, están comparando las dos gramáticas, pues son niños, todavía están aprendiendo, ¿verdad? Es parte del proceso. Entonces, a veces ellos llegaban y te veían haciendo algo y te preguntan, uh, ¿qué estás haciendo o qué estás esperando para? ¿Qué estás esperando para? Eso me lo decían mucho. ¿Qué estás esperando para? ¿Por qué me decían eso así? ¿Qué estás esperando para? Por el for, este de acá. Ellos lo traducían como para. Y de hecho en bastantes ocasiones se traduce como tal, para. Entonces, ¿qué estás esperando para? ¿O a quién estás esperando para? ¿Por qué? Porque ellos lo traducían tal cual lo utilizan en el idioma que ellos tienen, en su idioma natal. Cosa que pues no es correcto cuando lo estamos hablando en español. Pero en inglés tiene sentido, yo, solo porque sí, pero en español es diferente, porque las dos gramáticas son diferentes. Entonces, también podría haber otra, otro ejemplo. Cuando ellos decían su edad, ellos no decían, tengo 10 años, ellos decían, yo soy 10 años. ¿Por qué? Porque en inglés se dice, I am 10 years old. Entonces, si nosotros lo traducimos, sería yo soy 10 años. Errores que pues cualquiera puede tener. Incluso nosotros en español, las personas que hablamos eh, un idioma español, nosotros eh, a veces cuando estamos aprendiendo el inglés no lo decimos así. Nosotros decimos I have, ¿verdad? I have tantos años porque nosotros en español decimos yo tengo tantos años. Pero eso no está correcto en la gramática inglesa. Si me preguntan por qué, es porque así se crearon las gramáticas. Entonces en muchas ocasiones vamos a ver cosas que no concuerdan mucho, pero es por eso. Tenemos dos gramáticas diferentes que estamos aprendiendo. A ver qué me dicen, me reportó. ¿Por qué dices, Yomara? ¿Quién la reportó? <laughs> Pero así como presente. Oh, me reporto, reporto. ah, yo pensé que decía que yo la había reportado, y yo, no, Xiomara, no la he reportado. Ah, ya ve, yo también lo llegué a decir, yo también llegué a decir, no, pues, I have 22 years old, pero no, eso estaba correctísimo, en, incorrecto, quiero decir, porque pues no, uno tiende a hacerlo tal cual lo está aprendiendo, tal cual un niño. Pensemos tú así, un niño, imagínense, es era normal escuchar yo tengo 10 años, yo soy 10 años, o quién estás esperando para, o qué estás esperando para. Se utiliza, ese for al final se utiliza mucho, es como para que nos respondan. Así que no se preocupen, lo vamos a ir viendo más adelante, así que sí, pero muy buena pregunta. De hecho, por eso ahí abrimos a la anécdota. Otra cosita que les quería decirle a mí sí, oh, este de por qué no sería mejor who is waiting. Vamos a ver, voy a borrar todo esto porque ya se terminó la anécdota y seguimos con respuestas. ¿Por qué no debería de poner who is waiting? Porque acá me hace falta un pronombre. ¿Cuál pronombre me hace falta? El he o cualquiera. Puede ser who is she waiting for, ¿verdad? Así como estábamos hablando, ¿por qué tengo que agregar? Y esto sí tiene una explicación. ¿Por qué tengo que agregar el sujeto siempre? En inglés necesitamos agregar el sujeto siempre antes del verbo. No es como que voy a agregar is waiting o que o works y ya digo trabaja. ¿Por qué? Porque en inglés, si nos damos cuenta, no tiene la variación de verbos que nosotros tenemos en español. Por ejemplo, yo puedo decir trabajo en tal lugar, no estoy utilizando yo. Puedo decir, él trabaja en, o oh, no, en el, bueno, no sería él, sería trabaja en tal lugar o trabajamos en tal lugar. Porque tenemos esa variación en el verbo. Lo cambiamos completamente dependiendo del pronombre. Pero, ¿qué pasa en inglés? En inglés, casi con todos los pronombres, el verbo se, se, se comporta igual. Entonces, en inglés sucede algo. Bueno, no. En inglés no. En español sucede algo que se llama el sujeto tácito. ¿Y qué es el sujeto tácito? Me van a decir. Creo que se escribe así: tácito. Voy a dar voy mi check. Y les voy a decir, ¿qué es el sujeto tácito? Que el sujeto va a escondido. Por ejemplo, yo no necesito utilizar yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, porque el sujeto está ahí. Sin necesidad de que, de que yo esté utilizando el sujeto por el verbo, nos damos cuenta que está ahí. Pero en inglés no pasa eso. En inglés sí, lo escribí bien, guys. Ya les, ya les confirmo, sí lo escribí bien. Entonces, en inglés no podemos esconder el sujeto, porque el verbo, imagínense si siempre tiene work y work, 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 work y todo, si solamente digo work en tal lugar, pues no sabemos qué es, si somos nosotros, si son ellos, si son él, si es ellas, y no se sabe. Entonces, por eso, guys, siempre es importante poner pronombres. En este caso... Eh, en el caso del ejemplo, volviendo al ejemplo que nosotros usamos el día de ayer, he, oh, bueno, no sería así, ¿verdad? Sería, is he waiting, right? En este caso es una pregunta y como siempre tenemos el verbo primero, el auxiliar, luego tenemos el sujeto y luego tenemos el verbo. Ahí de acuerdo al ejemplo que teníamos ayer. Y ya siempre recordando que tenemos que poner un question mark para que pues no sea, hay una confusión, ¿verdad? Porque si lo dejamos sin question mark, la persona va a pensar, ¿será que me lo preguntó o será que no? Pero ahí está, guys, muy buenas preguntas, muy bueno saber ahí que pues estamos tratando de aprender, eso es importante, pero sí. Si vuelvo y les repito, es súper importante también que recordemos que ambas gramáticas son diferentes, así que no vamos a tratar de traducir todo literalmente, sino que seamos ahí, vamos con la corriente. Eso nos ayudará mucho. En este caso, ¿tenemos más preguntas, chicos? Let me know if you have more questions, porque así de esta manera, imagínense, terminamos una clase platicando. Next No more questions. Ok, perfecto. Entonces comenzamos. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? First, un tongue twister. ¿Por qué no? Ya para hacerlo tradición. I wish. Este está fácil. Ay, este está facilísimo. Si se dan cuenta. Y lo que a mí me gustó más de este trabalenguas es cuando le damos la interpretación en español. Porque la interpretación en español es una joya, guys. El I wish. Está fácil. I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish to wish the witch wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Prácticamente todo es wish, 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 wish. <laughs> si lo vemos así. ¿Qué dice en español, guys? Esto es, esto es lo interesante. Sabemos que which es desear. Wish. De esta manera. Wish es desear. Pero aquí tenemos la diferencia. Witch. Bruja. Por eso tengo. Aquí está el, el dibujo. <laughs> Para que no se nos olvide. De witch. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ambas palabras se parecen mucho. Y por ejemplo, si yo llegase a pronunciar algo mal, estaría diciendo o deseo o estaría diciendo bruja. Dependiendo de lo que querramos decir. Wish, Wish and witch. Wish. El witch, esa T suena poquito. Witch. witch. Esa T hace la diferencia. That T sound makes the difference. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a ver primero traducción. Esto de I wish to wish the wish you wish to wish. Pienso que digo deseo, 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 pero no dice así. ¿Qué dice? Yo deseo, desear, el deseo que tú deseas desear. ¿Se dan cuenta que de un wish sacamos tantas cosas? That blows your mind. Yo deseo, desear, el deseo que tú deseas, desear, ¿se das sí, cuenta? Sí. <laughs> Yo solo leo, wish, <laughs> pero si sí, así es, I wish to wish the wish, you wish to wish, <laughs> todo es wish, ¿qué más? But pero, if you. ¿Qué, pero, ¿qué dice Rolando? Pero si tu deseo, desear, <laughs> pero si tú deseas, muy bien, desear, ¿Desear? la El, bruja, el, el, ajá. el deseo de la bruja. Eso, eso, así lo cambiamos, ¿verdad? El deseo de la bruja, ¿verdad? The witch witches, o lo que la bruja desea. Ajá. Podemos interpretar así. I want which ¿qué sería ahí? Yo no deseo. No deseo. The el, wish. El deseo. El deseo. You wish. Tu deseo. Desear. Desear, tú deseas desear. Muy bien, Rolando. Imagínese, ahora usted ve diferencias sí, sí, sí. en witch, en el montón de witches que tenemos aquí. <laughs> Ven qué tan interesante es este lenguas. No es tanto que sea difícil, no es tanto que traiga mucho vocabulario. Es eso. La, la interpretación es una joya. Veámoslo otra vez, yo deseo desear el deseo que tú deseas desear, pero si tú deseas desear el deseo de la bruja, yo no deseo desear, tú des uh, no, yo no deseo desear lo que tú deseas desear, desear. Eh, o yo no deseo el deseo que tú deseas desear, ahí está mejor. Imagínense, otra vez pronunciación. I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish to wish the wish, wish, oh, the, witch, the witches, witches, want want wish, the wish, I want wish the wish you wish, wish to wish. To wish. <laughs> si les preguntan en casa por qué dicen eso, it's a tongue twister. <laughs> Ahí está, guys. A ver qué me dicen por acá. Javier está así como that blows his mind. Eso le explotó la cabeza. Muy bien, guys. Ahora es my moment. Es my time to ask for volunteers. ¿Do we have volunteers? Juan le ganó, Rolando. Ya, ya veo que el otro día. Sí. Disparador. Juan estaba ahí, ready. ok Juan, please do it. I wish to wish the wish to wish to wish, but if you wish to wish the wish wishes, I won't wish the wish to wish to wish. Excelente, muy bien. The wish, ¿verdad? Me gustó eso que hicimos esa diferencia entre wish and which. Excelente. Vamos a ver, Rolando. You're the next. I wish to wish the wish, you wish to wish. But if you wish to wish the wish, wishes, I won't wish the wish, you wish to wish. Excelente, Rolando. <laughs> Casi solo decimos wish. <laughs> Pero eso es bueno porque nos da como el momento para que lo digamos incluso hasta más rápido. ¿Do we have an extra volunteers? ¿Tenemos más voluntarios? Será, será. Eduardo is ready. Excelente, Eduardo. Please do it. I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish to wish the which wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Excelente. Es que no me esperaba menos de ustedes, guys. Vamos, Lorena, you can do it. I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish to wish the wish wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Excelente, Lorena. Muy bien hecho. Si nos ponemos Piki, así si nos ponemos muy, 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 muy así. Eh, así como, ¿cómo sería Piki? Piki es como remilgado, como que no, no, como que solo así, como que muy minucioso. Piki. En este caso yo le diría el repetir el sh sound. El sh sound. Which. Which, eso, muy bien. Which, Si sí suena más, un poquito más la S, es cierto porque en which se escucha la T y luego el ch, pero en which se, en witch se escucha esa ch al final, como ese which sound. Excelente Lorena, mucho lo mejor, much better. Sí, así debe de ser, así si sí nos ponemos piqui. Oh, otra cosita. Cuando utilizamos picky, lo utilizamos así como que queremos cosas muy minuciosas. A veces cuando los niños como comen cositas así, que, que no comen de todo, ya dicen, no, es que lo que pasa es que es picky. Él es picky to eat. Él es así, que come cositas, que las cositas que les gustan a los niños, los dulces y... Salchich salchichas y huevos y todo eso, pues ahí ya dicen, no, pues he's picky to it, no come cualquier cosa. Nos ha pasado que tenemos a varios niños cerca que pues no les gusta comer de todo. Ahí también se les dice picky, así que por si algún día lo quisieran emplear, picky. <laughs> Creo que también es una canción, ¿no? Nunca me había puesto a pensar en eso, hasta que lo dije varias veces. Ahí está, guys. Entonces, tuvimos muy buenas interpretaciones el día de hoy. One more? Do we have one more volunteer? ¿Les gustaría intentarlo? Javier, está listo. Vamos, Javier, usted puede. ¿Está en ¿Es yes. I wish to wish the wish you wish to, to wish but if you wish to wish the wish wishes I won't wish the wish you Wish to wish. Excelente, Javier. Es que no me esperaba menos de ustedes. Todos lo hicieron muy bien. Excelente. Ok, guys, ahora sí continuamos. Yesterday estuvimos viendo este, esta, ¿cómo se llama? Esta eh, interpretación, estuvimos platicando, vimos Nowadays, right? Estuvimos viendo un poquito de todo. También estuvimos viendo about the present continuous tense y esto es lo que voy. Present continuous tense here. Let me start the presentation. Here is it. Okay. Estábamos recordando about the present continuous En donde sabemos que es utilizado para hablar To talk about actions that are happening right now Son para hablar sobre acciones que están pasando en estos momentos ¿Qué más? At the same moment that the sentence is spoken ¿Qué significa? En el mismo momento que la oración ha sido hablada Cuando queremos decir algo que ha sido hablado Utilizamos is spoken. Spoken. Ha sido hablado. Spoken. We use the verb be. Utilizamos el verbo, be, eh, el verbo to be más el verbo con ing. Por ejemplo, I am studying. Eso estamos hablando que pasa now, en este momento. ¿Qué más? Or she's driving a car. Ella está manejando un auto right now. Entonces, esto lo estuvimos viendo just yesterday. Y ahora vamos a hacer una short practice. Vamos a hacer una práctica. Lo importante es que ustedes platiquen. Entonces, el día de hoy ustedes se van a convertir en entrevistadores. Van a entrevistar. Chan, 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 chan. En donde aquí tenemos algunas situaciones que pueden pasar durante el día y les pregunta al final. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Y ustedes van a responder con the present continuous tense. Así que vamos a hacer muchas oraciones. Que, por ejemplo, la número uno. It's four o'clock in the morning now. Son las cuatro de la mañana en, ahorita. Ya, son las cuatro de la mañana now, ahorita. What are you doing? Olvidemos que estamos en las nueve de la noche. Son las 4 de la mañana, now. What are you doing? I'm uh, sleeping. I am sleeping. Exactly. Creo que todos tenemos la misma respuesta acá, ¿verdad? No hay. I... I, I am drinking coffee. At 4 o'clock in the morning, Javier? Wow. <coughs> wow. Javier está en el club de las 4 wow, entonces buena oración Javier porque imagínense, él va a cambiar ahí la perspectiva ya no vamos a decir I am sleeping I am drinking coffee una good one too, ¿vieron cómo respondió Javier? Javier respondió con una sentence in the present continuous tense, tal cual lo hicieron todos los demás que me decían que estaban durmiendo, porque pues sí, ¿verdad? las cuatro de la mañana, wow Javier, lo admiramos we admire you en este caso, vamos a ver otros schedules, otros tiempos, en donde pues, nos preguntan qué estamos haciendo a esa hora. Por ejemplo, it's 8.30 in the morning now. What are you doing? ¿Qué estás haciendo a las 10.30 de la mañana? I, am, I working. am working. Exactly. Miren todos rapidito. I am working. Mm -hmm. Excelente. ¿Y, ¿Cómo se sí, eh, dice comiendo un refrigerio? I am eating. Ah, puede decir. I am, I am eating. Puede decir I am eating o puede decir I am having a, a break. Okay. A break también. O a yes. snack. snack. Exactly. Snack. Bocadillo, merienda, mm. snack. A I ahora lo tengo. Eso, muy bien. Entonces ahí dice usted, snack. Aquí I me dice break, I am studying, muy buenas opciones. ¿Ya vieron cómo vamos a responder? Esto es easy. Vamos a responder más que todo con presente continuo. Así que, por ejemplo, si vamos a tener un snack, así como lo estaba queriendo formular Rolando, vamos a decir la oración completa, ¿verdad? I am eating a snack or I am having a snack, porque es importante que sigamos la oración. Otra cosita antes de irnos a las break -up rooms, porque como ustedes yo sé que quieren entrevistar right now, algo que quiero dejar en claro es esto. It's quarter to four in the afternoon. ¿Qué pasa aquí? Que falta un cuarto para las cuatro en la tarde. Entonces cuando vemos it's quarter to four, significa que son como a las tres cuarenta y cinco, ¿right? Así que ya sabemos que vamos a responder Ya de lo demás creo que ustedes ya lo conocen a la perfección Questions, guys, tenemos preguntas Any question is more than welcome No, No. no ok question, We're ready, bien? ¿verdad? Nosotros we were born I am ready. ready Eso, nacimos <laughs> I am nac born ready <laughs> Eso, nacimos listos Excelente Así, how is supposed to, como debería de ser. <laughs> Entonces, chicos, los voy a dejar en grupos de entre tres y cuatro personas. ¿Qué vamos a estar haciendo? Pueden irse turnando, ¿sí? There's no problem, se van turnando. Ay, 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 alguien se me salió. Voy a agregarlo por aquí. Listo, y así quedamos tres personas, ¿ok? Entonces se van a ir turnando en la pregunta, ¿ok? Y ya después yo voy a ir pasando por cada una de sus salas para ir checando y cualquier pregunta me dicen. Cuando escuchen ese recording in progress, es que yo entré. <laughs> Así que, guys, si no hay nada más que decir, les voy a pasar la imagen por WhatsApp right now. Y si no hay nada más que decir, click on Joey, nos vamos uniendo. Vamos, vamos uniéndonos. Ahí vamos. Click on join. Claro que se puede. Ahí vamos. Super duper. Ya tenemos ahí la imagen en el grupo de WhatsApp. Y para eso, pues solo nos vamos uniendo. Click on join, guys. Your. Partners are waiting for you. Sus compañeros están esperando por ustedes. Así que let's do it. Vamos, Iris. Vamos, Lorena. You can do it. Come on, come on. Vamos, Iris. Eso, le está esperando a Susana en Juan. Aunque sea como espectadora, les serviría mucho. Ok, en este caso, Iris, espero que se encuentre por ahí porque yo me iría a visualizar las siguientes salas. Así que ya sabe, cualquier situación, cualquier problema me lo puede hacer llegar o por acá o por el grupo de WhatsApp. En este caso, la veo luego, espero que se pueda unir. Y ya estamos llegando. Aquí tenemos a Cindy, a Mónica, a Javier. Welcome back. Aquí también está Juan. Super. Iris a Azucena. Ya estamos llegando. Juan también. Eso, Lorena. Está por aquí. Sí, Azucena. Get up is levantarse. Yes. Y, y para decirlo de una manera levantándome. Oh, muy buena idea. Mira, ahorita se lo voy a escribir hoy. Por aquí. Levantándome, en ese caso sería, I am getting up. Me estoy levantando. Prácticamente sería eso. Aquí ya lo pueden ver en la pantalla. I am getting up. Así. I am getting up. Utilizando el present continuous tense, ¿verdad? Me estoy levantando. Thank you, Miss. Ya sabes, Susana. Tenemos alguna otra pregunta, chicos. ¿Cómo nos fue en la práctica? Tell me. Bien. Was it good? Very teacher. Eso. ¿Tenemos alguna pregunta relacionada tal vez a algo que vimos acá? ¿O algo en específico? ¿Algo por en específico? ¿Fuera de lo específico? ¿Cerca de lo específico? No sé. Un trabalengua con específico. Un trabalengua con específico. Ustedes no sabían que yo les estaba rapeando en específico. Sí, sí. cuestión? Tell me please. Eh, how do you say este estoy llegando a casa. Muy bien, muy buena pregunta. Mm. Ahorita se lo escribo. I am arriving, I am arriving, arriving home. home. At home? Sí, sí. Se puede decir I am arriving home y también puede decir I am arriving at home. Sí, está okay. bien. Mm -hmm. Mm -hmm. Muy bien, buena pregunta. Right, ¿verdad? ya sabe. I es mean, como. Llegando. <laughs> como si fuera avión la cosa. Cabal, exactamente. <laughs> ¿Y, y para decir, teacher, yo estoy haciendo ejercicio. Muy buena pregunta. I am doing. Así ah, de no, esta no, manera. Dieta. Eso, exercise. Exercise. Sí, exercise. uy, no. Así, exercise much better. Ahí está exercise. Excelente, vamos a ver qué preguntas me dicen acá. Y I am well, walking to my house. Yo estoy caminando a mi casa. Muy buena pregunta Herbert. Veo por acá que me dice use evening and morning. ¿Cómo sería esa pregunta, tell me? Si sería cómo utilizamos evening o morning? ¿O oh, cómo? Ahí necesito un poquito más de contexto. ¿Qué me dices? Cindy is taking a nap. Estamos close. Close, close, close. Porque, por ejemplo, acá en esta parte de Cindy is taking a nap, sería Cindy is taking a nap. Cindy está tomando una siesta. Nap es siesta. Pero de ahí todo súper bien. Por acá me dicen... Oh. I A.M., P.M., P.M., evening. Claro que sí, vamos a ver entonces eso. Creo que ya con eso entiendo lo que estamos hablando. Por ejemplo, a veces dice. A ver, a ver. Si no, si estoy por otro lado, me avisan. Porque eso es lo importante. Por ejemplo, a veces me dice acá: It is 8:30 in the morning now. Entonces estamos especificando que es en la mañana. Claro que nosotros podemos decir que, eh, hey, así de esta manera. Uy, tengo los, ¿dónde tengo los dos puntos? En algún lado está. En algún lado, ahí están. <laughs> There they are. Ahí están. No es que hoy nos ha pasado de todo, ¿verdad, guys? Es justo para el fin de semana. 8.30 p.m. As an example. Bueno, en este caso estábamos tomando a.m. Ahí está. 8.30 a.m. Si nosotros lo ponemos de esta manera, en números, claro que queda mejor. Si se dan cuenta, pues ya solo le escribo a.m., p.m. y todo lo demás. Pero acá, en este ejercicio, lo hicieron porque lo están escribiendo todo en letras. Si se dan cuenta la hora, nos lo están escribiendo en letras. Claro que... Si nosotros tenemos, esto lo voy a copiar porque si no voy a estar buscando esos dos puntos muchas veces. Ahí está. Uh -huh. Entonces también si lo tenemos en número, claro que yo puedo decir 8.30 in the morning. Pero esto es dependiendo de cómo ustedes lo quieran manejar. Si ya lo utilizan todo en letras, pues vamos a terminar en letras, in the morning, ¿verdad? Y pues sería muy difícil escribir, por ejemplo, e 30 y escribir I am, quedaría como inconcluso, no se ve bien. Más, sin embargo, si ya le escribo in the morning, ya es mucho más estético y se ve mejor, ¿verdad? Entonces, hey, Perry, si lo tengo en letras, claro que lo seguiré escribiendo en letras, pero si lo tengo en números, tenemos estas dos opciones. Podemos escribir am y podemos escribir in the morning. Espero haber respondido a su pregunta con esto. Si no, hágamelo saber y también revisamos por ahí. Ok, guys. A ver qué me dicen por acá. Yes. Oh, excelente. Me alegra haber respondido a su pregunta. Qué bueno. Oh, qué me dicen por acá. Thank you. You're welcome. Thank mm -hmm. you por hacérmela llegar. A ver, a ver qué me están preguntando por acá. Eh, yo solo tengo una duda con respecto a evening. Eh, yeah. En el caso de evening lo usamos eh, a partir de la tarde y solo night o cuando decimos good night es únicamente en el momento que nosotros nos dirigimos a dormir y que nos despedimos definitivamente. Pero en el good evening aplica como para buenas tardes y como buenas noches de otra manera, sí. pero no, no de dormir. Noche exactly entonces así como me lo dijeron por ahí es good evening es desde tarde noche ya en las horas de la tarde ya podemos comenzar a decir good evening y ya en la noche noche pues ahí ya es good evening y ya cuando nos vamos good night por qué sucede esto mire si estamos en otro país esto no prácticamente no vamos a ver tardes, prácticamente a veces en algunos lugares, por ejemplo en Minnesota, solía anochecer a veces a las cuatro de la tarde, eso era, ¡pum! eso era tremendo, porque imagínense, eran las cuatro de la tarde, ustedes salían de sus lugares de trabajo, y ya todo oscuro completamente, ya parecía noche, a las cuatro de la tarde, entonces por eso, ya cuando estamos en otro lugar, ya ella ya no sentimos tanto como las tardes, noches, porque pues todavía en El Salvador tenemos muchas horas de luz al día, independientemente sea verano o sea de noche. O sea, invierno. Pero en algunos otros lugares, a las 4 de la tarde, pues ya se siente que ya uno ya se va a dormir porque ya está todo oscuro. Esto pasa más que todo en invierno. Ya en días normales, pues en días de verano suele anochecer a las 10 de la noche. Así ya es diferente. Tienen más horas de luz al día. Pero incluso, imagínense, eh, a veces a las, ¿qué? a las 8 de la noche, en estos lugares... Eh, Está de día, parece como que si fueran las 5 de la tarde y sin embargo la gente ya se está diciendo good evening, good night porque ya es de noche. Entonces, en otros lugares sí tiene más sentido que pues acá, pero tenemos que ver eso como mantener la mente abierta porque sí, eso pasa. <laughs> curioso, ¿no? A mí me parece muy curioso. Entonces, sí, good evening sería tarde noche. Prácticamente acá lo sentimos mucho así, pero en otros lugares no mucho. Entonces, good evening sería así, como tarde noche noche. Lo podemos utilizar de esa manera. Buenas preguntas. Tenemos alguna otra pregunta antes de finalizar, guys? Tell me. Será que sí, será que no. Está listo, ¿verdad? Esto, con esto estaríamos cerrando el present continuous. Mañana vamos a comenzar. Oh, mañana, ay, ay, ay. Sí, el estoy lunes. dormida. El ay, lunes. Que, lo que pasa es que tenés el horario así habitual. ¿sí? El horario yo habitual. Digo, yo digo, ayer estuvimos tal cosa ayer el viernes. <laughs> ¿Ya ve? Ah, vaya, me alegra no ser la única, qué bueno, thank you. On Monday, guys, I, it can't be, on Monday vamos a estar viendo los quantifiers, los adjetivos cuantitativos ya que ya es ya se siente mejor verdad quantifiers así que pues eso sería todo por el día de hoy chicos thank you for being here espero que tengan un happy weekend ahí vi que teníamos muchas cosas por hacer keep working on the platform and have a good night i'll see you on monday bye 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 bye